Aquí en nuestro programa Formación en Acción. Es nuestro segundo programa dedicado a la especialidad de mantenimiento de equipo de cómputo de los CECATI. En este caso del CECATI número 127, de donde viene nuestro invitado, el profesor Carlos Humberto Rodríguez Calderón. Bienvenido una vez más. Y pues resulta que vamos a entrar a la práctica. Recuerden que intentamos siempre regalarles dos programas, uno en donde hablamos de términos generales de lo que consiste uno de los cursos y después pasamos a la práctica para animarlos todavía más a que lleguen a los CECATI y se inscriban. Entonces, el profesor es egresado del Politécnico. Cuéntanos de qué carrera. Yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. De la Esimeculhuacán. Esimeculhuacán. Que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. A mucha honra. Pues, si por él fuera, se echa la porra aquí ahorita, sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Pero bueno, no venimos a echar porras más que porras para lo que hacen los CECATI y los cursos que se imparten. Y para que ustedes se inscriban, vamos a ver qué vamos a hacer, profesor. Pues, algo bueno, práctico. En el programa anterior nosotros estuvimos viendo lo que es pues prácticamente las herramientas, cómo se utilizan, qué materiales debemos de ocupar. Vamos a dar nosotros en este caso esta solución a este dispositivo. Tenemos aquí lo que es el touch roto. Vamos a reemplazarlo, digamos que vamos a hacer la simulación porque no tenemos como tal la refacción. Claro. Pero vamos a ver cómo lo tendríamos que desarmar. ¿Qué es el touch? El touch es la parte de la pantalla que va a mandar las órdenes al dispositivo como tal. Es una digitalización o espectro de digitalización de las órdenes. Es todo esto. Es inclusive el vidrio. Hay diferencias entre el touch y la pantalla. Ajá. Entonces, la pantalla es el complemento del display y el touch. Sí. Entonces, el display es ahora sí que la como tal, lo que vemos nosotros como imagen. Es esto. Uh-huh. Y el touch es el, bueno, prácticamente el circuito que nosotros utilizamos para indicar. Indicar, ordenar, darle órdenes como tal al equipo. Perfecto. Que es lo que, como le repetía, esos aparatos no son teléfonos inteligentes. Los inteligentes son ustedes. ¿Sí? Eso claro. No tiene nada de inteligente. Igual el más moderno pues sigue siendo un celular, ¿no? Sin el usuario, pues no sirve. Perfecto. ¿Sí? Entonces, una de nuestros cursos avanzados, bueno, ya con el dominio de un poquito más de los temas, de los conceptos, nosotros procedemos en ese curso avanzado precisamente al cambio de los displays, de los touch como tal, ¿sí? Actualmente pues empezamos el procedimiento retirando siempre la batería, pero antes de eso tenemos que apagar el dispositivo. Entonces aquí vamos a apagarlo, le damos la orden que se apague, ¿sí? Y una vez apagado ya podemos empezar a retirar lo primero que es la batería. Perfecto. ¿Sí? Recuerden que no es pila, es batería. No es lo mismo pila que batería. Así es, no es lo mismo. También tenemos que tener conciencia porque precisamente los cursos que se dan hay algo que se llama sustentabilidad. Así es. Con el medio ambiente. Entonces las baterías son muy altamente contaminantes para el medio ambiente, sobre todo el agua. Recuerden que el agua no se va a acabar. Eso no se puede acabar, ¿eh? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El agua no se acaba, pero el agua limpia
esa sí se va a acabar. Claro. Entonces, una sola gota de este ácido, de este líquido, puede contaminar 20 litros de agua. Pues no sabemos cuántos hay aquí, sinceramente. Pero pues contaminamos inclusive más antes. ¿Cuál es la mejor manera de desechar estas baterías? Nosotros aquí vemos igual inclusive que no se debe de tirar a la basura. Eso está prohibido. Y sobre todo, pues recuerden que pues solamente tenemos un planeta. Hasta donde yo tengo entendido, no hay otro. Entonces tenemos que cuidarlos. Tenemos que buscar los centros de servicio precisamente especializados para tirar todos estos dispositivos. El CECATI tiene una área donde pueden tirar sus baterías. Así es, y nos indican que tendríamos, en el caso de las baterías o pilas, las baterías comunes, ajá, del AAA y esto, ponerles un masking tape o una cinta que aísle esta parte del contacto. Sí, por lo regular, una batería pues puede guardar su carga pues inclusive meses. Entonces, pues imagínense, se van sumando los voltajes, aparte de que pueden hacer como le repetía en el programa, ¿no? Los conceptos básicos, pueden hacer cortocircuito, pueden generar inclusive chispas, las baterías pueden ser muy peligrosas. Estas baterías son peligrosas si nosotros pinchamos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Procedemos nosotros a retirar todos estos tornillitos. Entonces, todo eso se ve en el curso. En el curso básico, y este es el, digamos que ya un poquito avanzado, vamos a ocupar nosotros un destornillador tipo Phillips, como en este caso, no sé si alcanza a ver, es una estrellita. Este sí es de estrella, ¿sí? Tiene 5 puntas y es de 0.8 a 40 milímetros. O sea, la punta es una estrellita. Así es, ese se ocupa para lo que es los teléfonos de iPhone. Me voy a poner los lentes porque ¿sí? necesitaría más bien lupa. Esto no se observa porque son milimétricos. Son milimétricos, son especiales precisamente para los celulares. Ajá. En este caso, pues también tenemos este, sí, es de tipo Phillips. Mejor conocido como Cruz. Es de 1.5 por 40 milímetros. Ah, muy bien, aquí se lee, perfecto. Sí, los 40 milímetros son los de largo, el 1.5 es esto. ¿De qué tamaño es el tornillo? Entonces, procedemos, obvio, antes de aclaro, tengo este tapetito precisamente porque es antiestático. No cuento con la pulsera antiestática porque esto no me va a generar estática. ¿Sí? Pero si en dado caso no tengo mi tapete antiestático, me tengo que colocar como medida de seguridad mi pulsera antiestática. Así es. Recuerden que nosotros generamos energía. Así es. ¿Sí? Entonces, de aquí pues procedemos a lo que es la reparación, ¿no? Como se da cuenta, vamos a ocupar materiales que no dañan lo que es la carcasa o algún otro elemento. ¿Sí? Vamos ¿Eso que estás usando qué es? Ese es un dispositivo que es de plástico, precisamente es como una alicata. Nosotros ¿sí? Podemos, como en este caso, aquí lo tenemos, ¿sí? Ajá. Lo podemos sacar fácilmente sin ocupar la uñita, o a veces se tiene que ocupar este tipo de herramientas porque podemos provocar un cortocircuito. Volvemos a lo mismo, materiales conductores, no conductores, ¿sí? Al quitarle la batería nosotros estamos asegurando que ya no tiene energía el celular. Así es. Entonces, pues no hay si hacemos digamos contacto con otra pieza, pues ya no provocamos un cortocircuito, que eso dañaría más el celular. Por eso lo repito, son cosas que pues sí, uno cuando se pone a pensar, te dan un celular, es una responsabilidad. No es solamente que te den pues un aparato para que tú le muevas medio el estado. No, es que hay celulares que me impresionan. ¿Le puedo quitar estos para que podamos ver claro, mejor? Sí. Me comentaba una amiga que el fin de semana le arrebataron su celular de 30 mil pesos. Digo, ¿qué es eso? Yo en mi vida pensaría en comprar un celular de esos costos. ¿Qué implica que un celular sea más caro que otro? Bueno, pues actualmente pues hay muchos celulares en el mercado, no voy a decir marcas, pero hay muchos que pues están bajando, ¿no?
como tal la calidad de sus productos pues baja. El usuario siempre va a irse por las mejores innovaciones. Entonces, pues depende mucho tanto de la marca, el tipo de material. Ahorita, pues el continente asiático está sobre todo, ¿no? Pues está, pues es obvio, ¿no? El celular, pues es de Corea. Es una buena marca y la verdad, pues sí, sí da buenas prestaciones. Pero hay otros como China que están generando su propio, bueno, que ya tenía varias marcas y pues que ahorita está dominando sobre otras marcas como la de Estados Unidos, que pues ya bajó totalmente su calidad. En eso depende mucho las funciones, que si tiene detector de rostro, de imagen, si claro. Puede tomar fotografías a alta resolución. Ya viene en 3D. Eso, ¿no? Sí, la fotografía en 3D. Sí, de hecho hay proyectores ya inclusive en el celular. Ajá. Ya así es. ¿Eso que quitaste qué es? Esas dos partecitas. Esto es lo que les comento. Quitamos ahorita lo que es la memoria. ¿Sí? Ajá. La memoria extraíble de micro USB. Esta es de 32 GB. ¿Sí? ¿Qué es? Usted, el mío tenía una memoriota así, que no por eso implicaba que guardaba más, ¿verdad? No, sí. No, pues actualmente imagínense este tamañito 32 GB. Sí. Hay pues inclusive celulares que tienen hasta 500 GB, ¿no? Hasta 250 GB. Sí. De memoria. Entonces, esta es una memoria externa. El teléfono tiene memoria interna. También claro. Tiene varios módulos que pueden seguir trabajando. Lo que quité también fue la SIM. ¿Sí? Uh-huh. Actualmente, pues los celulares, ahorita tenemos la micro SIM, que es esta, cada vez más pequeñitos y cada vez más más complejo el asunto, pero siguen teniendo las mismas bases. No claro. Porque me traigan un celular muy sofisticado, pues va a ser otra cosa, es simplemente un celular. Muy ¿sí? bien. De tenemos tal manera que si entran al curso, tienen teóricamente, digamos, las bases sí. Para comprender la estructura de cualquier celular. Sí, como hace ratito sacamos en el anterior programa sacamos un Nokia, el ajá. Antiguito. Hay mucha gente que dice, pues ese ya lo voy a tirar, ¿no? Ya lo voy a desechar y pues ya no me sirve, ¿no? Pero se ha estado dando que la gente adulta, sobre todo, está comprando esos celulares. Inclusive Nokia, que es uno de los promotores de esos celulares, volvió a sacar un modelo precisamente para gente ya adulta. Porque, pues, obvio, hay gente que te dice, pues, esto no sé ni cómo funciona, así ¿no? Así es, se conflictúan sí, demasiado. Sí, sí, sí. Mi elemental. Entonces, siguen existiendo esos teléfonos, siguen teniendo los mismos problemas, o presentan algunos problemas, o sea, siguen teniendo batería, siguen teniendo pantalla, siguen teniendo teclado, ¿sí? Entonces, sí, básicamente siguen siendo los mismos celulares, pero perfecto. Pues seguimos, ¿no? con este pequeño. Nosotros vamos a tener que utilizar este desarmador tipo uh-huh. Phillips o tipo de cruz y vamos a retirar los tornillos. Obvio, como les repetí hace un momento, tenemos que tener siempre las medidas de seguridad y higiene. Vamos a tener también lo que es aquí un pequeño depósito para que no se nos pierdan las partes, porque ajá. Eso sí, si se te hace falta un tornillito, pues te repruebo. Te zafa el tornillo, ya no hay comunicación. Sí, sí. Porque son ajá. Tan chiquitos. Claro. ¿Cómo es? A ver. Sí, ay. Ajá. Ok, entonces nosotros proseguimos con todos los tornillos que siguen uh-huh. Uno por uno. ¿Gustaría hacer uno? ¿Quitar uno? Sí. Sí, yo quito. Sí. Bueno, bien. Precisamente eso. ¿Para qué? Lo que no hizo tienes es lo más tú. Común. No es tienes. Es lo más común que hacemos, ¿eh? Es lo más común que hacemos. Ah, pues ahí los dejamos y sí, se pierden. Exacto. Precisamente este tapetito tiene una parte que está imantada. Ajá. Para que no se nos. Me lo paré quitando. No, el desarmador. Para que no se nos pierdan. Ajá. Sí. Tiene. Ajá. Aquí está otro y aquí está. ¿Sí?
¿Y cómo puedes saber cuál es el tamaño del desarmador que vas a necesitar? Bueno, básicamente nosotros vamos a tener que ir midiendo, porque a veces es de una medida más pequeña y no le cabe. O se barren, porque también si no se ocupa la herramienta adecuada, se puede barrer el tornillo y pues ya no sale la piececita como tal, ¿no? Entonces se da cuenta, pues no es tan complicado. No, es muy sencillo. Tanto gente joven como gente ya grande también lo puede Claro, hacer. ah, grande como yo, ¿verdad? Sí, no. Mira, ¿esto qué es? Eso es el LED del flash. El LED del Sí, flash, sí. exacto. Bueno, como Aquí se tal, ve. ustedes lo conocen como flash, pero es un LED. ¿Sí? Tiene uno tanto acá, en esta parte, como en esta parte. Esas son las características que tienen los celulares. Hay algunos que no van a traer flash, algunos que sí van a traer flash, algunos no van a traer cámaras frontales o traseras, ¿sí? Algunos que no van a tener cámaras por adelante. Y todo va a depender del modelo y la gama. Así Esta es es. una gama media. Es un J 7. Sí. Entonces, ¿por qué cuestan tan caros? Pues precisamente por la tecnología que están adquiriendo, ¿no? Así Como es. tal. ¿Tenemos refacciones para todas las partes? En alguna de las como tal refacciones, pues no. O sea, hay algunas que sí escasa, pero la gran mayoría de marcas sí tienen refacciones. Sobre todo las que nosotros hemos notado que no hay muchas refacciones son las de los teléfonos celulares chinos, ¿sí? Claro. Ya que no es como tal que compren los usuarios una batería china, ¿no? Entonces, de algún modelo. Sí tenemos refacciones de Samsung, sí tenemos refacciones, recuerden siempre meterle lo mejor a sus equipos, porque Claro. si ustedes compran esto que es a lo mejor de otra marca o algún producto chino, pues no te va a tener ni siquiera la misma durabilidad, no va a tener a lo mejor se va a descargar más rápido, siempre meter cosas que estén avaladas por lo original. ¿Afecta a otros componentes del celular también? Como tal, pues no, porque sí va sí va de aquí lo que va a afectar es el desempeño del celular. O sea, a lo mejor compro una batería de 100 pesos, que en este caso es la copia, me va a durar menos. Muy bien. Eso también ustedes pueden realizarlo, ¿no? O sea, comprar una copia, pero sí deben de decirle al usuario, ¿sabes qué? No encontramos tu batería original o sale demasiado cara. ¿Quieres? Te ponemos ahora sí ¿En que cuánto sale una batería original? una Como batería esta, por original, ejemplo. a veces luego llegan a costar entre 1000 y 1500 Ay, pesos. caray. Entonces, sí, lo que pasa es de que, como les repito, ustedes traen marca, ustedes traen un celular de marca, entonces no puede costar pues menos de eso, original, en los centros de servicio, ¿no? Ya si ustedes lo compran, digamos que el reemplazo, pero saben que no es original. Entonces no va a durar lo mismo, Muy bien, ¿sí? muy bien. ¿Por qué? Porque el consumo a lo mejor va a ser muy poquito, a lo mejor no. Todo depende de cómo lo ocupen. Entonces nosotros estamos procediendo a desarmarlo. Quitamos ahorita esta tapita para poder desmontar lo que es el display, ¿ok? Entonces, con mucha delicadeza hacemos palanquita. ¿Para qué? Para que no afectemos los demás circuititos. ¿Y qué es el display? El display, pues es lo que nosotros como vemos en realidad o conocemos como pantalla o monitor, ¿sí? Al final no deja de ser un celular, un dispositivo parecido a la computadora, ¿ok? Tiene un monitor para que nosotros podamos ver, Sí. ¿sí? La información. En este caso, pues si vamos a, bueno, este celular ya lo había abierto. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarlo con una plancha especial. Aquí se genera calor, se pone sobre la plancha y se empieza a aguar o a hacer más frágil el pegamento que trae. Muy bien. Entonces es posible ya poderlos quitar, ¿sí? Perfecto. Entonces siempre que tengamos esa herramienta, pues lo vamos a poder quitar, ¿no? Entonces se da cuenta, pues sí es algo ya avanzado en cursos. Tenemos ya los cursos básicos, los cursos intermedios para Así empezar. es, así es. Ocupamos nosotros nuestras
nuestras alicatas precisamente para empezar a quitar el pegamento. Uh-huh. ¿Sí? No lo metemos tanto, ¿por qué? Porque hay veces que nos podemos llevar lo que son los flex. Los flex son los cables delgaditos que tienen que tiene el equipo. En este caso aquí vemos cómo ya se desmontó el display y vemos cómo sale. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos partes separadas. ¿Sí? Uh-huh. Estamos simulando de que pues vamos a reemplazar esto, ¿no? Si se dan cuenta, maestra, pues es muy delgadito. Sí, sí, sí. Extremadamente súper delgado. Delgada de la pantalla. Sí. Ok. Entonces, nosotros les vamos a enseñar a desarmar ahí los celulares y vamos a proceder a hacerles inclusive mantenimiento. Otra de las cuestiones es de que ya tenemos ahora sí el celular. Ya nosotros ya podemos desarmarlo como tal. Vamos a ocupar los dedos y vamos a hacer una pequeña, ¿sí?, palanquita para que pueda desmontarse. Ahora, nosotros aquí estamos viendo toda la circuitería. ¿La qué? La circuitería. Circuitería. Okay. Sí. Todos los circuitos que conforman un celular. Si se da cuenta, aquí está la cámara. Ajá. Así también, ¿eh? Allá también. Aquí tenemos el conector precisamente del touch o del lo que es el display. ¿Sí? Aquí tenemos la otra cámara que está aquí. ¿Ok? Entonces tenemos varios. Aquí tenemos el centro de carga. Tenemos aquí el conector de audífonos. Aquí tenemos inclusive lo del procesamiento. Ahora, tenemos aquí un tornillito, hay que también reemplazarlo. También tenemos lo que es el giroscopio. ¿Sí? El giroscopio, no sé si se ha dado cuenta que cuando voltean su celular así, se sí, gira. Ah, sí, pues precisamente es esta. Con el giroscopio, pues precisamente por eso podemos hacer ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Por eso les digo, no es que sea inteligente el que lo creó. Así es. Pero bueno. Seguimos nosotros ocupando la herramienta. Si se da cuenta, todo está en orden, ¿sí? No hay nada que nos esté estorbando, que nos esté obstruyendo precisamente nuestra labor, ¿no? Sí. Son piececitas muy pequeñitas y precisamente por eso tenemos todo esto. Ahora, tenemos que quitar estos conectores con esta herramienta, ¿sí? De aquí nosotros ya podemos liberar lo que es la lógica o la tarjeta, o algunos lo conocen como mind. Muy ¿sí? bien. En vamos a proceder a quitar lo que son las cámaras. Aquí están, estas de este tamaño son las cámaras. Qué interesante, miren nada más. Aquí tenemos también otra cámara, que es la cámara frontal. O sea, tienen dos cámaras. Sí, sí, porque recuerde que en este modelo hay una cámara hacia adelante y una cámara hacia atrás. Muchos piensan que aquí se queda la cámara. ¿No? Sí, exacto. Es la carcasa. Esta es la carcasa. Ajá. La parte que protege a todos los circuitos. Uf. Sí. Después de ahí, pues tenemos lo que es aquí, más circuitos. Usted estaba viendo hace ratito esta parte. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Y pues lo volteamos y tenemos más circuitos. Los botoncitos de encendido, bajar volumen, aquí los tenemos. Exactamente. De este tamaño. Entonces, estos son blindajes precisamente para proteger de la radiofrecuencia. Se le conoce como jaula de Faraday, el principio. Sirven para... Eso lo hizo Tesla hace... un siglo. Pues sí, de hecho, ¿no? Es parte, ¿no? Porque gracias a él, pues tenemos lo que son la corriente alterna. Así es. Aunque no es muy reconocido, pero sí. Ajá. Entonces, si se da cuenta, pues mire, tenemos todo. Qué para maravilla. Eso también necesitamos, pues, nuestro microscopio, en este caso una lupa, para que ustedes puedan observar. Sí. Ojo, como la maestra ya había anteriormente ya se había descargado de la estática. Uno debe descargarse de la estática porque si no puede dañar los circuitos eléctricos. Claro. No, ese no servía, ¿no? ¿Eh? Ah, no. Ah, bueno. Vamos a ver. Porque luego me lo va a cobrar el proveedor. Ya no quiero cargar nada. Es muy interesante porque eso es en lo que se resume en la... Ay. Es un mundo ahí adentro. Es un mundo. Exactamente, ¿sí? Es un mundo. La circuitería
Así es de que, pues con este curso los invitamos a echar un viaje a la circuitería. ¿Qué les parece? ¿Cuándo los habían invitado a un viaje tan extraordinario? Es increíble, pero nosotros hablamos con gran facilidad de las TICs, ¿no? Ajá. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es esto? Es esto, es una tecnología y que finalmente deriva en el cómo nosotros usamos nuestra comunicación. A veces es importante eso, ser inteligentes, no como los aparatos, sino ser inteligentes para el uso de las TIC. Si hacemos un uso inteligente de esas TIC, en realidad le sacaremos un provecho impresionante. Entonces, bueno, vamos iniciando con nuestro viaje a la circuitería. Los invitamos a inscribirse al CECATI número 127, que se encuentra al sur de la ciudad, a la altura del Estadio Azteca. Nuestros teléfonos 5606-1497, 5666-4732. Llamen al CECATI, pregunten por los cursos que está impartiendo el profesor. Tenemos también profesor en el turno matutino y dentro de la especialidad ambos de mantenimiento. Mantenimiento y equipo de sistemas computacionales. Mantenimiento, ajá. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Mantenimiento de equipos y sistemas computacionales. Así va a ser la clase, muy divertida. Exactamente. Es que siempre les digo que cambiamos nombres, nos cambian los nombres de los cursos por distintas situaciones pedagógicas y nosotros nos aprendimos uno y nos cuesta mucho trabajo también. Entonces esto nos genera también, están moviendo también las neuronas todo el tiempo. Muy bien, pero lo que sí tenemos bien claro es que queremos invitarlos a que se inscriban en los distintos CECATI de la Ciudad de México, de la República Mexicana. Ya saben, ya aparece en pantalla nuestra página www.dgcft, bla, bla, bla. Ahí aparece en pantalla. Y pues, gracias, profesor. No, al contrario, a mí, pues digo, mucha gente ya conoce, pero para uno que es analfabeta de la tecnología, no, no, no. Pues para mí es una gran sorpresa, ¿no? Hacer este viajecito. Entonces, pues muchas gracias y chicos, chicas, profesores y profesoras de escuelas secundarias técnicas, los esperamos en el CECATI 127 o en el que le quede más cerca de su casa. Gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Voy en el proceso. Gracias por estos espacios que nosotros bien sabemos aprovechar. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.